Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta saltando con mi supercentor. No hay mucho ojo porque creo que vamos directamente al... No quiero caer encima del puente. No, por favor, no, por favor, no. Muy mal. No, es... bueno, espérate. ¡Ah, no, aquí hay una rampita! Aquí hay una rampita. Dios mío, la rampita de la salvación, Vale chicos, pues estamos aquí de vuelta, como estáis viendo, por los santos. Y vamos a darle caña porque esta carrera no sé muy bien ni cómo es. Vale, son 36 puntos de control, voy tercero. Así que vamos, dirección a por el primero, chicos. Ok, let's go. Vamos tercero, ¿eh? Ah, bueno, vamos segundo de repente. ¿Por qué? O sea, la magia ha llegado a GTA 5 de repente. Voy tercero y... voy segundo, ¿sabes? Así tal cual, o sea, no se sabe por qué. La magia de GTA 5. Vale, chicos, vamos que tenemos ahí delante el primerito. Y va como un entity, así que yo creo que vamos a pillarle. Vale, saltito por... Vale, se la pega el tío, pero yo no me la voy a pegar porque soy un champion. ¡Mira! ¡Toma, chaval! ¡Mira! Vale. Llego a caer con las cuatro ruedas, tío, y eso sí que habría sido épico, ¿eh? Pero, a ver, es que eso todos sabemos que no iba a pasar. Aquí todos sabemos que me lo iba a pegar. Vale, no me la pego, lo consigo perfectamente. Madre mía, tío, qué épico y... pues, es que, tío, es guapísimo, ¿eh? Pones el capo así para adelante y entonces pues pegas un salto. Es increíble, tío, es increíble. Vale, chicos, bien, pues vamos primeros. Vamos primerito, sin ningún tipo de problema. Casi me paso el punto. Tengo gente detrás pegada. Tengo detrás al señor Fanfin, creo que se llama. Así que vamos a darle caña porque creo que tiene... hambre de ir primero. Y obviamente, pues, a mí no me gusta ese hambre. Porque si ese hambre termina cumpliéndose en comerse la primera posición, pues se termina poniendo en primera posición. Y yo voy en primera posición, por lo tanto, me quitaría mi posición. Madre mía, o sea, lo que me lío al decir cosas, tío. O sea, ¿qué acabo de decir? De comer primeras posiciones, no lo entiendo. Vale, chicos, sigo primero. El tío me persigue por detrás, el señor Fanfinfon, no sé ni cómo se llama. Y llevamos 22 puntos, son 36. ¿Me puede ganar? Pues sí. Vamos a ganar, obviamente, por lo tanto, pues me como un árbol porque estoy muy loco de la cabeza. Vale. Ojo, calle. Me come un árbol y puede que el tío... Vale, no. Viene detrás nuestra, pero tampoco es que venga muy cerca. Ojo, el salto. Muy bien, Dani. La verdad es que el salto ha sido bastante bien ejecutado. Ha sido un salto bastante bueno. El tío se la tiene que pegar. Y no se la pega, tío. Y no... Se nos escapa. Verás que nos gana en el último momento, tío. Es como me gana en el último momento, lo reviento, tío. No me lo puedo creer que me vaya a ganar el último momento. Es que no me lo puedo creer, tío. ¿En serio? ¿Cuántos puntos? 31 de 36, chicos. Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacer la épica. ¡Oh, Dios! Vale, no preguntéis. ¡Vámonos! ¡Oh, Dios! No, tío, me gana. Me gana. El tío lo ha hecho perfecto, tío. El tío lo ha hecho, vamos... mejor imposible. Dios mío, qué mal lo estoy haciendo, compañero. No paro de revolearme, tío. Nada, tío, me ganan mi cara, macho. Me ganan mi maldita cara, tío. Me va a esperar. Buena gente. Sí, me va a esperar los pelotones. Mira. Toma, mira. Toma, chaval. Mira, con dos ruedas. LOL. Vale, chicos, guay. Pues eso que me ha ganado. O sea, la carrera ha estado guay, tío. Ha molado. Realmente la carrera me ha encantado, tío. Está muy chula. Ojo, que subir ahora por el edificio. Pero qué mister. Contando, loco. Holy shit. Chaval, digo, espérate que no llego, ¿sabes? Vale, chicos, pues madre mía, tío, qué carrera. En realidad mola un huevo, o sea, está guapísimo, tío. Los saltos por ahí, pim pam, por encima de las carreteras. Estas carreras son las que me molan, tío. Las que tienen salto y no son simplemente en plan por la carretera y punto. Pues sinceramente esta carrera me ha encantado, así que nada, ya sabéis, dejad un like favorito si os ha molado, suscribiros si lo adoptáis. Y nos vemos en la próxima, adiós.